Hola, realizo esta nota el 24 de agosto del año 2012. Y desde hace ya 34 años atrás, en nuestro país celebramos la Noche de la Nostalgia. Y por supuesto, muchos viven la nostalgia a su manera. Fundamentalmente, muchos miles de uruguayos salen a divertirse, a disfrutar de la música y del baile y también de lugares para cenar, recordando aquellos hermosos tiempos que vivimos seguramente en nuestras épocas de juventud. En lo personal, por supuesto que también tengo nostalgias y por supuesto tengo añoranzas de los tiempos otrora vividos. Pero también añoro otras cosas. Añoro a mi país, un país en calma, un país donde teníamos un muy buen relacionamiento entre los ciudadanos, un país donde podíamos salir por las noches sin tener que estarnos cuidando permanentemente de que se nos hiciese daño para robarnos, aunque sea un par de zapatos. Se han perdido los valores. Y añoro el respeto que teníamos los unos para con los otros. Añoro ver a los vecinos sentados en la vereda, la puerta de la casa en los fines de semana y compartiendo un mate con el vecino de al lado. Todas esas cosas se han ido perdiendo. Añoro mis épocas de estudiante y sobre todo una época maravillosa que viví, que fue la época de la escuela. Yo fui a la escuela pública, la escuela donde las maestras, además de ganarse el pan honradamente, ponían lo mejor de sí, lo mejor de su propia vocación, para enseñarnos no sólo lo que tiene que ver con los libros y con la historia y con la gramática y con las matemáticas, sino que nos enseñaban a ser personas. Y nos enseñaban lo que mencioné hace un momento. Nos enseñaban el respeto para con el otro. Y todo eso se fue perdiendo porque el mundo ha ido cambiando. Porque la sociedad humana también va cambiando. Pero también hay una gran cuota de responsabilidad en esa tarea que hizo la ideología izquierdista en este país, que logró dividir a la población y dividir incluso hasta la familia. Aquellos viejos epítetos, aquellos viejos eslogans, aquellas calificaciones de ladrones, estos rosaditos, todo eso fue sembrando una especie de odio, que hoy lo percibo en la calle, lo percibo como miran las personas, hay desconfianza, hay resquemores. Y esa responsabilidad se la tengo que achacar y se la tengo que endilgar a quien realmente es el responsable de habernos dividido de tal forma. Y así estamos. La gran duda es, ¿qué podemos hacer a esta altura de los acontecimientos? Es una tarea que los que aún conservamos aquellos valores de los cuales hablaba, vamos a intentar recomponer. Pero para eso, la única forma posible es de cambiar a estos gobiernos que han sido realmente nefastos. Nos vemos.